Exposición sobre el arielismo, basado en la obra Ariel de 1900 del autor José Enrique Rodó, autor uruguayo. El término arielismo es un término que comenzó a escucharse a partir del modernismo, mismo propio del autor José Enrique Rodó. Por la misma naturaleza de la corriente en la cual el autor escribe Ariel, emplea diversos elementos del modernismo. Recordemos que el modernismo se caracterizó por rechazar la realidad cotidiana y evocar épocas pasadas. Eso sucede dentro de su literatura. En la obra de Ariel encontramos un sinfín de simbolismos, mismos que encontramos en la corriente del posmodernismo, como un tránsito al vanguardismo. El modernismo estudia al arielismo. El arielismo como movimiento se caracteriza por ser un movimiento aristocrático y académico. La obra Ariel surge en un momento histórico de grandes cambios en el continente latinoamericano. España deja de ser potencia colonial en el continente americano y aparece el nuevo imperio colonial estadounidense con el expansionismo. El expansionismo norteamericano destacó por su modelo materialista y utilitarista, tema principal en la obra del Ariel. El autor menciona a Ariel, personaje de obra de Shakespeare, como un ícono con un instinto de perfectibilidad. Ariel, como menciona, significa idealidad, orden en la vida, noble inspiración en el pensamiento, pero sobre todo como un símbolo de aspectos y aspiraciones de Latinoamérica. En su obra, él intenta despertar la conciencia de Latinoamérica, de lo que se avecina, de lo que podría ser una posible siguiente expansión, una siguiente época de imperio. La obra es una inspiración filosófica. Utiliza formas modernistas para mostrar su mensaje, haciendo referencia a Calibán, personaje antagónico de Ariel. Este, en su obra, no representa los mejores valores de la especie humana y hace referencia al materialismo. A pesar de todo, el autor reconoce que las naciones pueden adquirir inspiraciones, enseñanzas y ejemplos de aquellas naciones fuertes. Específicamente en el caso entre América Latina y América del Norte, expresa su comprensión de las aspiraciones a rectificar una educación perseverante en la que una sociedad humana necesita concordar con nuevas exigencias de la civilización. Así el autor lo reconoce como una fuerza mayor en la que podría encontrarse una influencia innovadora con fuerzas de herencia y de costumbre. A pesar de todo, el autor reconoce que no existe un propósito para desnaturalizar el carácter de los pueblos. Rechaza entonces una imposición de identidad en la que un modelo extraño sacrifica la originalidad y creencia y espíritu de una civilización llena de nuevas oportunidades. Rodó reconoce que el pueblo norteamericano ha alcanzado un espíritu de asociación, en el cual destaca grandeza en su imperio la suma de las fuerzas humanas. También reconoce que han sabido salvar un sentimiento religioso que sostiene una rienda del sentido moral. Su mismo impulso utilitarista reconoce la religión como una herramienta, una fuerza auxiliatoria de la legislación penal. A pesar de todo esto, reconoce que su cultura está lejos de ser refinada en un sentido espiritual. Considero que por medio del modernismo, el autor le da importancia a elementos estéticos y espirituales. Gracias a estas herramientas, él consigue a lo largo de su texto despertar una conciencia que llama a la juventud a aspirar los mejores valores que la especie humana pueda tener.